arte de la tonelería viene de los celtas. 1000 años antes de Cristo, pasa por distintas épocas. Cuando Julio César invade Francia, ocupan los barriles como arma contra las legiones, y entonces queda tan traumado Julio César con esta forma de que atacaban a sus legiones, que prohíbe el uso y erradica un poco el uso de la tonelería. Con la caída del Imperio Romano vuelve el arte de la tonelería con fuerza, y obviamente por su ventaja estructurales frente a la ánfora, que es mucho más resistente, se puede rodar, etc., toma mucho más predominancia frente a la ánfora. Ánfora de greda, de tierra con que se transportaba el vino ya en el Imperio Romano. Cuando traía vino de Turquía, de Grecia, se producía una pérdida tremenda porque estos depósitos se quebraban, obviamente. Y empiezan a hacer la madera. La madera nace básicamente en Francia, como una respuesta a tener un contenedor que fuera transportable, que fuera manejable, que tuviera una dimensión, una medida, que se pudiera almacenar. Tenía que reunir varias condiciones. De hecho, se ocupaban miles de tipos de madera. Y habían distintos tipos de formatos, abiertos, cerrados, etc. Ahora que mucho vino se movía desde, por ejemplo, de Francia a Inglaterra, que es un gran consumidor, entonces necesitaban algo que se moviera bien, por la forma redonda, fácil de mover y que viajara bien. Entonces empezaron con altas maderas y terminaron en lo más usado que es el roble. Hay que recordar que Francia se transformó en un gran productor de madera debido a una guerra que nunca se llevó. Nunca llegó, que era entre Francia e Inglaterra. Entonces, ¿y dónde iba a ser esa guerra? Esa guerra iba a ser naval, no iba a ser terrestre, por lo tanto había que construir barcos. Para construir barcos hubo que plantar bosques. Y en el siglo XIII, el ministro de Defensa y Economía, que era el señor Colbert, mandó plantar Francia entero. Eso en 1500, con Luis XIV, que se puso a cuidar, se propuso cuidar los bosques que existían en Francia en ese tiempo, porque el principal competidor en ese tiempo de los toneles eran los barcos. Entonces la madera roble se usaba mucho para hacer barcos, por lo que te decía, la resistencia al agua, durabilidad de la madera y un poco por la flexibilidad que tiene. Entonces, estoy viendo algunas historias, por ejemplo, decían que necesitan 2.000 árboles para hacer un barco. Entonces empezó un consumo súper fuerte de la madera, todos los bosques que están cerca de la costa empezaron a bajar, y se decidieron a proteger los bosques. Entonces ya tiene una historia de más de 400 años protegiendo los bosques.